Welcome to El Té con Margaret. Margaret Conchi. Esta tarde hablaremos sobre luchas antirracistas. Oh my God. Inmigración, el sistema penitenciario, los CIEs, diversidad sexual, diversidad funcional, feminismo. Todo esto y algunas cositas más tratarán en la fiesta de Alternativa en Ría, el pueblo de las alternativas, los Village People. Esta fiesta tendrá lugar el próximo 2 de junio en Pamplona, Iruña. Para explicarnos un poco todo este trabalenguas, este despropósito, tenemos con nosotros a Almudena Herrero, desde el eje de Bicianitac, esta Duñac, living the life is so nice. Welcome, Mrs. Herrero. Gracias. Nice to meet you. Espero que esté todo de su agrado. Sí. Las pastitas, bueno, son, parecen como real, pero son de sal. Pues igual mejor no me la como. El tecito está hecho de, como de, con agua oxigenada. Es, parece té, pero no es. Vale. Té parece que es, pero no es té. Azuquitar, no es azuquitar, son escamitas de jabón. Es así como les gusta a ustedes, ¿no? Así todo diferente, ¿no? Diferente. Diferente, sobre todo diferente a lo correcto, ¿cierto? A lo normal. A lo normal, a lo que definimos normal, sí. ¿Por qué diversidad funcional? ¿Qué es eso? En lugar de invalidez de toda la vida. Eso de vida independiente. ¿Qué es eso? ¿Por qué utilizan un lenguaje tan confuso? Es un lenguaje confuso, en realidad es, yo creo que es el lenguaje que deberíamos utilizar. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el sistema en el que estamos solemos un poco atacar a la gente a la que está, a la que vive en los márgenes, ¿no? A la que es un poco diferente. Entonces, bueno, pues utilizamos palabras así un poco que nos alejan, ¿no? Y como puede ser, pues discapacitado, parece que está menos capacitado que nosotras, pero en realidad no, ¿está? No lo está. Tiene una diversidad diferente, o sea, son diferentes, sin más. No hay que tener miedo a lo diferente. Te he tocado, perdón. ¿No será acaso que necesitan sentirse especiales? ¿No les basta acaso con las ayudas de los gobiernos para los más desgraciados? Bueno, no nos basta. No nos basta, en realidad lo único que queremos es ocupar el lugar que nos merecemos, ¿no? Que nos corresponde. Pues eso, estamos un poco cansadas de estar en esas, en las afueras y llevarlo un poquito al centro de la sociedad, ¿no? Que también somos útiles en esta sociedad, aunque no lo parezca. Y le podemos dar un color muy bonito. Un color. Vamos ya con los coloritos. ¿Y por qué se empeño en hacer mezclitas de colores, mezclitas de sexos, mezclitas de razas, culturas, mezclitas, batucadas feministas por todos lados? ¿Por qué se empeño? ¿No se aburren de estar siempre con la misma cancioncita? Tú eres más de peras, manzanas con manzanas, ¿verdad? Ajá, pues... claro, pera con pera, manzana con manzana. La sociedad no solo es en blanco y negro, entonces hay mucho más allá del sistema cis, heteropatriarcal. Podemos salir del hombre blanco, europeo, cis, de clase media alta. Tiene buena pinta. Hoy en día vemos maricas, ¿cómo? Está bueno, gracias. ¿Quiere un poquito de té o no le invitaron? No, gracias. ¿No quiero? No. A lo mejor para un micha. Yo le pongo, pues si luego quiere, porque igual cambia de opinión, ¿no? Una opinión distinta cada momento. Hoy en día vemos maricas y bolleras everywhere, por todos lados. Se nos ha ido un poquito de las manos, tal vez, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, acaso, acabar con la raza humana? ¡Exterminación! En realidad siempre ha habido, ¿no? O sea, es un movimiento que siempre ha estado muy presente. Lo que pasa es que ahora somos visibles. ¿Me ven? Soy visible, ¿eh? Ok. ¿Y no creen que sería mejor, ya va siendo hora, de que asuman
que sería mucho mejor. La mejor alternativa para todas sería que volvieran a ser normales. ¿Normales? Wow. Palabra más complicada. ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Yo me considero una normal. ¡Una nace normal! ¡Como yo! Como tú. Yo también nací normal. Y yo me considero normal y las personas trans también son normales. Y las personas bisexuales también son normales. Así que bueno, pues se acuestan con otras personas, con gente de su mismo sexo o con más de una persona o tienen diversidad de género. ¿Más de una persona? El mundo de la diversidad sexual es muy amplio y está en continua evolución y hay cabida para todo. ¿Por qué ese empeño en juntarse así entre ustedes a solucionar problemas ficticios, ¿sabes? Pero a solucionar problemas que tienen cuando ya están las leyes que se ocupan de ello. Bueno, más que solucionar, bueno, lo que pretendemos es un poco ofrecer alternativas a estas leyes en las cuales muchas veces no se nos incluye, o se nos discrimina, o se nos deja al margen. Entonces, bueno, uno de los objetivos que tenemos como barrio es ese precisamente, es generar esas redes y para poder conseguir que haya un cambio real en la sociedad. Almudena. Dime, Magui. Femenino y feminista. ¿Son contradictorios? No, por supuesto que no. ¿Tú crees que sí? ¿Tienes la visión de la feminista con, no sé, masculinizada o cómo va esto? ¿Por qué crees que no son compatibles? ¿No son así? No, claro que no. En London no tiene son por así. Qué. En England son así, con camisa de cuadros y eso. No tiene por qué, esto al final son unos estereotipos que se nos han puesto, pero sí que, pues bueno, pues sí que hay feministas que vamos con camisas de cuadros o con camisa vaquera o que no nos depilamos. Existimos, las hay, pero bueno, no forma parte de nuestro discurso. Bueno, sí, porque vamos en contra de los estereotipos que nos marca la sociedad, ¿no? Porque yo no me tengo que depilar solo porque me lo marque el patriarcado. Si me depilo es porque quiero, no porque me lo marque un hombre. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué fucking sentido tiene hoy en día el feminismo? ¿Cuándo las mujeres pueden votar, pueden comprar lavadora sin permiso del marido y pueden viajar sin permiso de marido, con marido, pero sin permiso? ¿Qué sentido tiene? Pues mira, hoy en día siguen habiendo numerosas desigualdades a nivel de género, a nivel de mujeres contra frente a hombres. Seguimos cobrando muchísimo menos que los hombres. ¡No, no! La media dice que sí, que seguimos cobrando muchísimo menos. Todo el tema de los cuidados sigue estando... Yo continúo, sí. Sigue estando en manos de las mujeres. Seguimos sufriendo discriminación de cara a acceso al trabajo cuando estamos en una edad en la que estamos en edad reproductiva. Parece que el tema de la Michael, reproducción solo es cosa nuestra. Michael, sácame de aquí. No, sí, continúo, continúo. Es que me desconciertas. Estoy entonces, bueno, pues a raíz de esto, pues bueno, pasado 8 de marzo, a nivel internacional se vivió un movimiento súper bonito en el cual millones de mujeres salieron a la calle, ocuparon las calles y gritamos basta ya, estamos aquí, somos un elemento más de la sociedad y queremos ocupar el lugar que nos corresponde. Queremos. No somos un sexo... Queremos. No somos el segundo sexo. ¡Queremos, queremitos! ¡Queremos, queremitos! ¡Bien! ¿Sabe qué quiero yo, Almudena, por favor? Dime. ¿Quiere que despidamos el programa juntitas, claro, como amiguitos de Che? Además, creo que ha habido como mucho... Sin rollo, ¿eh? Pero que amigas de Che, no, ¿vale? No sé, yo creo que sí. Bien, bueno. Buenas tardes, amigos. Gracias por habernos seguido en el té con Margaret. Margaret con ti. ¿Estamos fuera ya? ¿Estamos fuera, sí? ¿Seguro? ¡F***ing shit! ¿Pero qué esto? ¡Bien! ¡No voy a hacer más programa ya con vosotros, ah! ¿Eh? ¡Me tenéis en el f***ing chocho ya! No pasa nada. ¿Eh? ¡Michael! ¡Come now! ¡Fuera aquí! ¿Puedo ir? ¡F***ing chicken! ¡Go out! ¡Llévate el tecito!